pasión por Cañuela arrancó en la escuelita, después siguió en infantiles y después en el interior. La verdad que Cañuela para mí es como mi segunda casa. Me ha dado mucho, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Me ha educado mucho, he compartido muchas alegrías, también tristeza, pero bueno, eso hace al deporte. La verdad que me siento muy identificado con el club, soy hincha del club, mi familia es hincha del club. Cada vez que me pongo la camiseta de Cañuela y salgo a la cancha, la verdad que siento una alegría enorme de poder vestir esa camiseta, defender esos colores que tanto me siento identificado. La verdad que me da un orgullo, ¿no? Bueno, estamos contentos de que parte del club. Es un orgullo para mí que vista la camiseta de Cañuela. Porque yo sé que él transpira la camiseta y tiene una pasión tremenda por el fútbol. Así que bueno, le deseo lo mejor y que le vaya bien a la vida. Lo quiero mucho y que se merece todo lo mejor porque es un gran hermano. Decir que esto es pasión. La de Martín está reflejada en esta carpeta año por año. Desde que comenzó a jugar el fútbol de los 5 años hasta hoy, hasta el día de la fecha. Yo siento que Cañuela es más que una pasión. Auspicia este programa Asociación Sindical de Trabajadores Municipales de Cañuelas, adherida a FESIMUBO. Secretario General Oscar Daniel Suárez, siempre junto al deporte. Pasado sábado el Rojo visitó al Porvenir en busca de seguir prendidos a esta ilusión que lo lleve al campeonato de Primera C. Fue 1-1 con un gol a los 47 minutos del segundo tiempo. ¡Qué gol! ¡Golazo de Fernando Sánchez, quien trepa en la tabla de goleadores! Agradecemos a Enzo Peralta y Enrique Lucena de NACPOP por los relatos y comentarios del encuentro entre el Porvenir 1 y Cañuelas 1. Solo Morales, pelota para Morales, lo tiene Cañuela, llega por la derecha,
derecho, llega Morales por atrás, Morales, cabezazo, arriba Machipi, cabeció, arriba del travesaño, arriba del travesaño. La amarilla, la primera del partido para Saiz, no por esa, donde dividió contra Gelichín, sino por una de hace un rato que se acordó el árbitro, ¿no, Frankie? La rifa del CFC sortea dos autos por 50 pesos. Sí, dos Clio 0 kilómetro por 50 pesos. Apurate a comprar la gran rifa popular. Sale o sale y tené un auto por 50 pesos. Los dos Clio se sortean la última noche de Expo Cañuelas 2014 ante Escribano Público. Thank you.
que vive en Quilmes, no se la saca nadie a los 12 de Cañuela. Prepare la radio, amigo. Suba el volumen. Hay tiro libre para Cañuela. Recostado contra la izquierda. Es para que acaricie la pelota por arriba de la barrera. Pone 5 hombres. Perro contra el arco que da el puente de Kerli. Le va a pegar a la pelota el paraguayo Celso Báez. La barrera se ubica contra la media luna. Tiró Báez. Apenas afuera. Apenas, pero apenas afuera. Perro. La saca rodada, ya va. Para que despeje de cabeza. Ferrari en el segundo tiempo, puso contra arriba, bien por arriba, le queda la pelota a Quintero, Quintero la metió cortada para Sánchez, atención, está el empate, ahí está más Sánchez, zurda, 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 Sánchez, 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 afuera, tomó el remate de zurda de Sánchez, tiene el empate, fue la más clara del partido, el trato por la izquierda, el balón se fue tocando el pito, cuando por adentro lo... Lo confunde de viento, Gambetta.
lo salvó en línea el árbitro. La Cañuela. Una jugada hacia los 40. Fácil, fácil. La encima, papá, Veloso. Sacando la pelota arriba al otro. ¡Qué maldita puta! Pase la defensa más sencilla. Empató Cañuela a los 47 en un golazo de Fernando Sánchez. Cuatro Quintero lo puso al medio. Atención para sacar. ¡Es la última! Y toca para Morales. Y mira si lo gana. Va al centro de Morales. Llega Sáiz. Arriba. Tecilla la sacó. Entró Báez. ¡Con un rebote! ¡Tú cobrarás del árbitro! Y lo va a terminar. Sí, señores. Se saca el problema de encima Veloso. Dice, señores, hasta aquí hemos llegado. Ha terminado el carril al siglo final. Con la caña de siempre venir. Punto de oro. Agradecemos a la gente de Depor4 por cedernos las imágenes de Cañuela 5, Lugano 0. Balón que sale para Beladucci, Beladucci mano a mano contra Zahía, le propone el pie a pie, el zurdo la tiró larga, escapó, muy buena. Centro de Beladucci, llega Quinteros, está travesaño, Sánchez rebote, lo tiene, ¡gol! ¡Gol! Apellido del gol de Fernando Sánchez, que le salen todas. Una enorme jugada de Beladucci por la izquierda, centro cruzado al segundo palo, dijo que sí con la cabeza Quinteros, la pelota se estrelló en el travesaño y con el olfato de los goleadores y con la confianza flor de piel, la pelota le cayó, quién sino a él, a Fernando Sánchez, que con el empeine le metió un derechazo contra el palo derecho del arquero González, que acompañó con la mirada como el balón se estrelló con la red, para que Cañuela se ponga arriba en la tarde de miércoles, para que Cañuela se ponga arriba en la punta del campeonato, en la tabla de posiciones, en la terraza del torneo, y para que de una vez por todas se expida la Real Academia Española y permita que por lo menos en Cañuelas, ilusión también se escriba con C. Fernando Sánchez firma el autógrafo. Tira larga Morey, va hasta el fondo, enganchó, pasó, atención, viene Morey por el área, está el segundo, Sánchez está, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol!
hombre del gol, Fernando Sánchez, quien si no, enorme jugada de Morey, se cortó en ataque, lo soltaron a Morey, llegó por la derecha, se metió a pura gambeta por el área, metió un centro rastrero que recorrió toda la línea horizontal del área grande y entró como centro atacante, como lo que es, un goleador de raza. Fernando Sánchez tocó con zurda y luego le metió otro viandazo más por si las moscas. Fernando Sánchez pone las cosas 2-0. Fernando Sánchez firma el autógrafo. El goleador del campeonato lo tiene Cañuelas. 2-0. Sánchez que aprieta, lo duerme, lo tiene, Sánchez, golazo, gol, gol, de Cañuelas, de Fernando Sánchez, enorme golazo del 10, la dividió Sai contra los centrales. Sánchez fue a apretar porque está rabioso, porque está picante, porque en el básquet diríamos, tiene la mano caliente, este tiene el cuerpo caliente, este tiene una temperatura que habla de un verano realmente con fuego. Fernando Sánchez, un enorme golazo. Fernando Sánchez, nombre y apellido del gol, firma el autógrafo, Cañuelas 3, Lugano 0, de mitad de cancha, Sánchez, golazo, gol, no lo puedo creer, golazo, 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 vayámonos todos, vayámonos todos, enorme lo de este pibe. Está escribiendo su propia historia, Fernando Sánchez, genial, magnífico, no hay palabras para describir el partido de este pibe, la pelota se quedó dando vuelta por la mitad de la cancha, la dominó, giró y le pegó de media vuelta y la clavó por arriba de 45-50 metros, Fernando Sánchez acaba de hacer un poema de gol, es genial lo de este pibe en este campeonato, es enorme lo de este muchacho en este partido, Cañuelas gana 4-0, 4 de Fernando Sánchez, que no da más, pero claro, hasta por su gesto, su vida es una sonrisa, uno lo mira detenidamente a la distancia y ve los dientes blancos de un pibe feliz, Fernando Sánchez anotó el cuarto de su cosecha personal, el cuarto... me atrevo a decir a los Fernando Sánchez, vio, y le pegó de zurda, alcanzó a desviarla apenas el arquero González, pero no pudo evitar que Cañuelas cierre una jornada inolvidable, el Chipi Ríos marca el quinto, Ríos firma el autógrafo, Cañuelas 5, Lugano 0. Y de chapa, cuando se terminaba el partido, Gambeta se dio el lujo de atajarle un penal
a Basualdo y dejar el arco en cero. Victoria 5 a 0 ante Lugano. El tambero que llega por primera vez en el torneo a la punta. Y la ilusión que crece día a día. Cañuela arrancó en la escuelita, después siguió en infantiles y después en el inferior. La verdad que Cañuela para mí es como mi segunda casa. Me ha dado mucho, no solo en lo deportivo, sino también en lo personal. Me ha educado mucho, he compartido muchas alegrías, también tristeza, pero bueno, eso hace al deporte. La verdad que me siento muy identificado con el club, soy hincha del club, mi familia es hincha del club. Cada vez que pongo la camiseta de Cañuela, salgo a la cancha, la verdad que siento una alegría enorme de poder vestir esa camiseta, defender esos colores que tanto me siento identificado. La verdad que me da un orgullo, ¿no? Bueno, estamos contentos de que parte del club, es un orgullo para mí que vista la camiseta de Cañuela. Porque yo sé que él transpira la camiseta y tiene una pasión tremenda por el fútbol. Así que bueno, le deseo lo mejor y que le vaya bien a la vida. Lo quiero mucho y que se merece todo lo mejor porque es un gran hermano. Es decir, que esto es pasión. La de Martín está reflejada en esta carpeta año por año. Desde que comenzó a jugar el fútbol de los 5 años hasta hoy, hasta el día de la fecha. Yo siento que Cañuela es más que una pasión.